Benito Andrea, bai lehendakari jauna. Presidente, ez eztabaida luzatzeko, baizik eta mezu bat emateko parlamentuari. Alan bada, zeurea dozu hitza bai lehendakari. Bueno, estatutu politiko berriaren proposamena onartu dugu kamara hontan, eta ja momentu honetan ez da gobernuaren proiektua, baizik eta parlamentu honen proiektua da. Eta zentu horretan esan nahi dizuet, gaur bertan eta bihar, deituko dizuet, bosera maiei, datorren astean, zuekin hitz egiteko, eta komentatzeko nola bideratu prozesu hau. Bigarrenez, zue jakiteko, pleno bukat ondoren, deituko diodala Zapatero presidentiari, negoziazio prozesio bat irekitzeko, bere ala. Formalki. Eta hirugarrenez, zue jakiteko, ba, pleno bukatu ondoren, akuerdo hauek onartuko ditugula esoizko gobernu kontseilu batean. Para trasladarles a todos ustedes, por tanto, que esta Cámara ha aprobado el anteproyecto de estatuto político vasco, y que en ese sentido, y a partir de estos momentos, no estamos solo ante un proyecto del Gobierno vasco, estamos también ante un proyecto aprobado por mayoría absoluta en esta Cámara. Quiere esto decir que se abre un nuevo tiempo y que en ese sentido mi intención es, durante el día de hoy y mañana, llamarles a todos ustedes, a los portavoces de los grupos parlamentarios, para durante la semana que viene hacer un análisis conjunto acerca de cómo conducir de manera abierta e inteligente este proceso negociador que se abre de manera extraordinariamente importante. Segundo, quiero que ustedes sepan que, terminado este pleno, llamaré al presidente Rodríguez Zapatero para comunicarle que este pleno, por mayoría absoluta, ha aprobado esta propuesta para, con carácter inmediato, solicitarle abrir un proceso de negociaciones. Proceso de negociaciones a los que acudiremos, evidentemente, con un espíritu y un talante abierto. Y, en tercer lugar, quiero trasladarles a todos ustedes que estos acuerdos serán refrendados en un Consejo de Gobierno que, de manera extraordinaria, celebraremos tras de la culminación de este pleno. Se abre un tiempo político extraordinariamente importante. Espero que todos estemos a la altura de las circunstancias, comenzando por el propio Lehendakari. Eskerrik asko denoi. Silencio, por favor. Silencio, por favor, señorías. Silencio, por favor, señorías. Señorías, señoras y señores,